Cheto al aire. Oiga, ¿no tuviste infancia? Que nos llame la gente y nos diga alguna anécdota. Número en cabina 1-866-446-6653. O también nos puede llamar al 818-520-1055. Yo tengo una bien perrona, Don Cheto. Sí, pues, no lo no quiero Cheto. Mover, pero ya, hey. Yo tengo una bien perrona. No, ándele. A ver, pues, échala. Oiga, si usted nunca intentó sacarle punta al borrador de lápiz de ese regular que usábamos antes, no tuviste infancia. O sea, el lado opuesto del normal. Bueno, no, eso pasa no, cuando... que sí te la pasa, ah, no, ya, ¿sí? ya empieza a agarrar rancho. Ya empieza a agarrar poquillo, o sea, sí, sacarle punta así para que saliera como el... A ver, quítame pedacito, los grillos y me le pones la musiquita de celebración. Sí, para que se le sacara punta así al metal que está en el borrador. Sí. Ahí, mira tú. Ya va. ¿Sí, Cheto, sí cuenta? Sí cuenta, te la doy por buena. Ahí le va uno bien, perro. A ver, venga. Si nunca... Gracias, Chino. Vamos a las llamadas telefónicas. Voy con el amigo Charlie. Qué gacho. Bueno, ya amigo Charlie, línea número uno. Buenos días, Charlie. ¿Qué pasó? Échese, no tuviste infancia, Charlie. Para uno perrón. No tuviste infancia si no te subiste de la troque de los bomberos al fire truck. Sí, se la voy a dar por buena. No, sí, porque aquí es una infancia americana, que ibas a los bomberos y ibas y te subías y se emocionaba mucho los niños. ¿Y por qué usted no le dice a él que, ay, bien fresa? No, si yo no es fresa, él es mexicoamericano, hija. Yo también crecí aquí y siempre me regaña que bien fresa. No, tú no creciste aquí, tú eres claro. De más... Jalisciense que las jericayas. Es más, sí. Te voy a decir la jericaya, yo a ti. Me gusta. Jericaya. A mucha honra. Sí, no. Mire, Don Chito, ahí le va la mía. Esta, venga, está bien perrona. Venga, Chino, échale. Si nunca. Gracias, Chino. Vamos a otra llamada telefónica. Voy con el amigo Santos, línea número 3. Buenos días, amigo Santos. En este momento deseo que dije el día una mala, Paco. ¿Qué pasó, Santos? Mire, Don Chito, le traigo dos, pero bien perronas. A ver, échila. Nos estamos ya una, ¿eh? La primera es el que no le echó una lagartija a la torta. Para el muchacho tragón de la escuela no tuvo infancia. No, una lagartija a la torta. Ok, está bien. ¿La otra cuál es? ¡Qué asco! El que no le jaló la coleta a la niña de enfrente en la escuela del salón. Ey. No tuvo infancia. Le jalaba las greñas y ya te... ¿Quién fue? Gracias, güey. Sí, ya, esa sí, esa la sí. De la torta, la de la lagartija en la torta, ustedes sí estaban más salvajones. Estaban más alebrestados. Uno de los morrillos bien... No, sí te la creo, pues, sí te la creo. Chino, Don adelante, Cheto, hijo. Venga, mía. Venga. Don Cheto, si gracias, güey. Voy con el María, el número 6. Chino, ¿por qué no han dicho ni una, Vali? No, pues no. Di una. Buenos días, Luz María. Hola, buenos días. Bienvenida. ¿Cómo andas, Lucecita? Más vale que esté buena la gracias. Suya. Gracias. A ver. Ah, la mía es de que si no te pichó los dulces en la escuela, el que era novio de tu hermana por quedar bien. Sí, no, no tuviste infancia. Que andaba ahí quedando bien y los que aprovechaban eran los morros. Sí. Por quedar bien. Y hablando de esta, está bien perrona, Don Cheto. Venga, Chino. Ahí le va. Bueno. ¿No tuviste infancia? Vamos con Francisco, línea número 8, por favor. Pues, ahorita me la dice. Espérate, no Chino. Hecho, se va a acabar el segmento. ¡Buenos días, Francisco! Esa es necedad. A ver, hijo, ¿cuál es tu no tuviste infancia? La mía es el que no agarró una llanta de tráiler y se metió a media. ¡Ey! Estaban de bajada. De bajadita. Para de bajadita, no tuviste infancia. Está medio peligroso ese. No, está perrona. Esa está perrona, sí, te agacho, pero no duraba mucho rodando. A veces caía mucho de lado. Pero no se daba su buen tracaso. Sí, estaba, eso sí era una cosa extrema, es cosa extrema. Pues es normal. No, Cheto, ya. Ahora sí, Chino. Está bien perrona. Sí, perrona, venga. No tuviste infancia. Tiempo de irnos a comercial. Lástima, Chino. Sorry. Tenemos los comerciales encima. A ver, pues, córrele. Mira, ya no. Sigue escuchando a Don Cheto al aire.